Somos la NASA con cámaras a la vuelta prácticamente. Ah, está muy lindo, los felicito. Bueno, los felicito. Nos metemos de lleno entonces en esta charla, diputada, porque obviamente tema que se venía hablando hace mucho tiempo es el tema del presupuesto 2017, que bueno, hace días ya se ha aprobado, digamos. Así de alguna es. Forma. Así es, el día miércoles tuvimos una sesión muy importante, también una sesión muy cansadora porque fueron más de 20 horas que estuvimos ahí debatiendo, discutiendo también y logrando los últimos acuerdos. Te digo que este presupuesto dejó mucha tela para cortar y mucho también que contar, porque la verdad que fue histórico, pero también con un gran protagonismo por parte de La Rioja. Te diría que si hay una provincia que se destacó en el tratamiento del presupuesto ha sido La Rioja, porque fue también la presencia de Sergio Casa que hizo que esto también tuviera, ¿no es cierto?, una relevancia diferente. De hecho, Sergio, como también el vicegobernador y algunos ministros, estuvieron desde horas tempranas y se mantuvieron casi hasta las 3 de la mañana. Estuvo él ahí ejerciendo presión y con la presencia también haciendo un cuerpo a cuerpo en el acompañamiento que nos permitió incorporar algunos otros aspectos que ya te voy a contar, como son los bonos fiscales, que también fue trascendental y es una gran respuesta para la gente del parque industrial. Así que bueno, hemos votado un presupuesto, hoy tiene ya media sanción, va a ir al Senado un dictamen en donde lo que compete a la provincia de La Rioja ha logrado un incremento tanto en lo que son los fondos extracoparticipables, en lo que son las obras públicas, pero también en los fondos sojeros, que también te voy a contar después en detalle, que es importante, aunque no es lo que nosotros estábamos, ¿no es cierto?, pidiendo. Así que esto nos deja un poquito un sabor agridulce, donde hemos logrado y hemos conseguido, por pura gestión del gobierno provincial, mejorarlo, pero no hemos logrado, ¿no es cierto?, la incorporación de lo que significaba el monto total de ese punto, que eran los 4.500 millones. Hemos logrado concretamente 2.500, aún con mucho viento en contra, porque ustedes saben, hemos tenido una oposición que no nos ponía un palito en la rueda, nos ponía un tronco en la rueda cada vez que queríamos avanzar, porque iban después, despacho por despacho que nosotros habíamos recorrido y que había ido nuestro gobernador, ellos a plantear una situación, ¿no es cierto?, distinta. Se escudaban en la falta de transparencia, en la falta de que no se rendían los números, que esto, que el otro, pero en definitiva, el único daño que hacían era a los riojanos, porque nos costaba después remontar cada gestión que hacíamos. Pero a pesar de eso, hemos logrado esto, pero bueno, insistimos en este detalle, que nos implica mucha prudencia para el año 2017. ¿No? Bien, en conferencia de prensa, ellos el otro día dijeron que fueron ellos los que consiguieron en todo este tema de lo que usted nos está contando. Sí, la verdad que yo me quedo a veces como sorprendida, ¿no?, en esto, en esta actitud de querer apropiarse de las gestiones que no se hacen. Pero bueno, a ver, aquí lo importante es que hoy hay una respuesta para nuestra gente. Lo importante es que hemos logrado mejorar esos 2.000 millones que ellos estaban pidiendo, y que esto, no lo digo yo, fue público. De hecho, han tuiteado, y cuando se sentaron los distintos medios de comunicación, ellos plantearon concretamente que con 2.000 millones a La Rioja le bastaba y le sobraba, y algo que es absolutamente ilógico. Yo he participado de todas las reuniones que se ha tratado el presupuesto y la gran mayoría de las reuniones en donde discutíamos los dictámenes del presupuesto, y no ha habido ningún diputado que pida menos para su provincia, nunca. O sea, a nadie se le cruza por la cabeza semejante torpeza y semejante locura de decir pedimos menos porque no confiamos en nuestro gobierno, porque también esos discursos son discursos belletas, son discursos que se caen desde la cuestión hasta técnica y desde lo que nuestra democracia nos impone, porque ellos reclaman mayor transparencia o mayor, ¿no es cierto?, apertura a la hora de los números, y es algo que no le corresponde tampoco ni siquiera, ¿no es cierto?, hacerlo, porque imagínense, si yo no le hubiese votado un presupuesto a Macri, aduciendo de que él no es transparente o que no me sienta a mí a contarme los números, porque técnicamente está la herramienta para que yo conozca eso, que es la discusión del presupuesto, y ellos tienen también en la Cámara de Diputados de la provincia representantes de su propio bloque que tienen la tarea de sentarse a pelear y ver el presupuesto que el gobernador manda, y que esas son las instancias para discutir. O sea que ese discurso creo que se les caía a pedazos
pero bueno, también siento y veo que para ellos les es muy difícil ser oficialismo hoy en día. Entonces no pueden salirse de ese lugar y hacen una oposición por la oposición misma, que esto nos perjudicó muchísimo. Porque si nosotros hoy hemos logrado 2.500 millones con la pelea que dimos con el gobernador y con todo lo que estuvimos acompañándolo, imagínense cuánto más hubiésemos logrado si la Cambiemos aquí en nuestra provincia nos hubiesen acompañado con este pedido. Yo te puedo asegurar que otros serían los números. Bien, para la gente que por ahí nos está escuchando y quizás no entiende de qué se trata todo este presupuesto y la pelea que vamos, ¿en qué beneficia y en qué no lo que se ha conseguido a la provincia bueno, de La Rioja? Primero que el presupuesto, y la gente sabe porque es inteligente y además está en nuestra provincia, la gente sabe que la administración pública y lo que sucede en la administración pública es vital para el funcionamiento de nuestra economía, ¿se entiende? Porque nosotros, la mayor cantidad de empleados está dentro de la administración pública y si no hay aumento, si no hay una posibilidad de progreso y de mejorar el poder adquisitivo a nuestra gente, también se resienten todas las otras partes que hacen al circuito económico. Se resiente el comercio, si no hay obra, se resiente, ¿no es cierto?, las manos de obras que hace a la construcción, si no hay, ¿no es cierto?, ingreso e inyección de lo que es, ¿no es cierto?, dinero en nuestro circuito económico, nuestra industria también se para. Entonces, el presupuesto es como prácticamente conocidos por nuestra gente y la gente sabe, y si no, tiene que poder, ¿no es cierto?, visualizar que es lo más importante, porque para que nosotros podamos entender y la gente, la señora que está en su casa, el señor que está escuchándonos entienda, nosotros dependemos en gran medida de los recursos nacionales. Prácticamente el 92% de los ingresos que tiene nuestra provincia es de lo que Nación puede enviar a través de este presupuesto que nosotros hemos sancionado. Entonces, es vital para La Rioja poder tener un presupuesto que medianamente nos permite transitar un 2017 tranquilo. Y el gobernador ayer fue extremadamente cauto en la conferencia de prensa y expresó que dentro de sus políticas más importantes está la cuestión salarial, porque también está basado en lo que te expliqué anteriormente. Y también, en base a eso, va a ser también él absolutamente responsable a la hora de anunciar los aumentos el próximo año, porque no hemos logrado esos 4.500 millones que nos hubiesen permitido blanquear algunos ítems dentro del salario, como era, por ejemplo, la quincenita, como era, por ejemplo, la situación de muchos compañeros que están en planta PIL o que están en una situación de precariedad. Pero esto tampoco nos pinta un panorama nefasto. Por eso les digo, con mucha responsabilidad vamos a tratar de cumplir con las cosas que son como políticas importantes, pero bueno, siendo conscientes también de lo que podemos hacer. Esto es como en la casa de familia, cuando vos, ¿no es cierto?, tenés un aumento en tu sueldo, vas distribuyendo un poquito para cada cosa. Cuando ganás un poquito más, podés darle o agregarle, ¿no es cierto?, a un gasto X, llámese la escuela, llámese la comida, lo que fuese. Pero con mucha prudencia para que podamos administrar muy bien los fondos y en esto el Consejo Social y Económico que Sergio ha puesto en funcionamiento hace ya unos días atrás va a ser muy importante porque eso nos va a ayudar también a discernir con los distintos sectores cómo y de qué manera podemos invertir este poquito que se ha logrado, ¿no es cierto?, en Nación. Pero también hay otra cuestión fundamental. El gobernador Sergio ha tomado la decisión de judicializar este reclamo que nosotros estamos haciendo con el punto de coparticipación y ya ha instruido a todo lo que es, ¿no es cierto?, sus asesores legales y al fiscal de Estado para que pueda avanzar en el tema, así que eso también es importante. Y ya Nación también, con todo este revuelo que armamos del punto de coparticipación, va a tomar nota y te puedo asegurar que el próximo año también va a ser otro el trato que vamos a tener. Bien, otra de las cosas que usted hablaba al principio de hablar del tema del presupuesto, que fue un batacazo y se logró conseguir un gran respiro para todo lo que es el tema industrial, que estaba pasando una gran problemática. Bueno, la verdad que eso fue realmente muy importante. Lograr un acuerdo junto con el ministro de Producción, pero también con las autoridades de la AFIP, nos permitió incorporar como un artículo extra en el presupuesto, que fue el artículo 79,
que me tocó leerlo ese día en el recinto y que lo hice con una gran emoción porque estaba siendo la voz de miles y miles de operarios de nuestro parque industrial que espera por lo menos una respuesta favorable. Y si bien esto no soluciona totalmente el problema que podemos tener, porque hay que sumarle la apertura que ha habido a las importaciones y muchas otras situaciones que son políticas económicas que ha tomado el gobierno, ¿no es cierto?, actual, significa darles por lo menos la posibilidad de un respiro en donde ustedes saben, en el año 2001, año en que teníamos, ¿no es cierto?, un gobierno radical, se deja o se pone a través de la devaluación en una situación de mucha emergencia al parque, ¿no es cierto?, industrial, porque se deja de lado lo que era la promoción industrial. Eso llevó a que aparecieran estos bonos fiscales que después fueron pasando por distintas situaciones judiciales, en donde tuvimos avances y retrocesos. En algún momento la Corte de La Rioja falla a favor, después, ¿no es cierto?, una Cámara de Córdoba falla en contra, y en este momento ya estaban estaban por ser ejecutados estos bonos fiscales. Así que lo que se ha conseguido es, ¿no es cierto?, condonar esta deuda, perdonar esta deuda, que estamos hablando de prácticamente 3.000 millones de pesos para nuestro parque industrial, que es muchísimo, y que era una vieja batalla que venía dando nuestros empresarios. Así que ayer estaban muy contentos y ahora nos vamos a sentar con ellos la próxima semana a hablar de esto, a ver cómo se va a operativizar, cómo se va a llevar a la práctica, pero también cómo hacemos para cuidar las fuentes laborales que ellos tienen, teniendo en cuenta hoy la situación que están pasando. Hay, bueno, la gente de alguna manera entiende, ¿no?, por partes. Por eso hay que explicarle bien clarito, sí, cuánto es lo que la provincia necesita, cuánto es lo que manda la nación, en dónde se gasta, cuánto es para sueldo, cuánto es para obra pública, por qué reclaman los diputados esta plata y por qué el gobierno no nos quiere dar a nivel nacional. Todo eso, que además también lo charlábamos con el doctor Vélez recién. Bien. Yo creo que hay que seguir contándole a la gente. Así es. Porque tenemos dos campanas muy claras acá. La gente de la oposición de la provincia, en la provincia, que dice, ¿para qué quieren más plata si con lo que viene ya alcanza? Bien. Por otro lado, el gobierno a pleno sale a decir, no nos alcanza. Me vienen a pedir un bono. ¿Qué va a pasar con el bono de fin de año? ¿Qué va a pasar con los aumentos que pretendemos como empleos públicos? ¿Qué va a pasar con la gente que es PIL, que le han prometido de educación pasarla, y de salud pasarla a planta, y que hasta ahora no se logra? ¿Qué va a pasar con la quincenita? ¿Va a seguir siendo un extra o se va a incorporar como la gente? Eso también quiere. Totalmente. Saber. Bueno, por eso era tan importante, Walter, lograr la totalidad de estos fondos que nos permitieran tener de alguna manera un poquito de respaldo económico para poder, ¿no es cierto?, cumplir con todo esto que vos mencionaste, la quincenita, los bonos que a veces son tan necesarios y que nuestra gente obviamente a fin de año lo necesita y lo espera, porque no alcanza, hoy en día no alcanza, hay una economía en donde, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de nuestra gente ha quedado muy disminuido y en donde también nuestra provincia está prácticamente con su mayoría de las familias en una situación de pobreza, porque hoy la canasta básica está prácticamente en los 13.000 pesos y el sueldo de nuestro empleado público está rondando entre los 9.000 y los 10.000 pesos. O sea que desde ya estamos hablando de que la gran cantidad de riojanos o de familia está en una situación de precariedad y de, ¿no es cierto?, de pobreza. Entonces, este punto de coparticipación, cada uno de los recursos que se pelea, cada centavo que se pelea, nos permite a nosotros dar mayores respuestas. Y es cierto, tenemos dos campanas. Una que es la que está peleando y la que busca poder cumplir con todas las obligaciones, pero también en donde tenemos una provincia que tiene muchas problemáticas y muchas desigualdades al resto de las otras, ¿no? Y después tenés otra campana que dice hoy que tiene que ser oficialismo a nivel nacional y que ha tenido una actitud, para mí, de cuidarle el bolsillo a Macri. Y la verdad que a mí la gente no me eligió para cuidarle el bolsillo, ni a Macri ni al presidente que sea, aunque sea de mi signo político, ¿no es cierto?, igual.
Me pasó el año pasado cuando yo tenía una presidenta a quien respetamos y que era de nuestro propio signo político, también peleamos y planteamos estos puntos, el punto de coparticipación y los recursos también, porque es mi obligación, ¿no es cierto?, hacerlo. Entonces uno nunca puede decir que es suficiente. Es lo mismo que si a vos, el dueño de, ¿cierto?, de este medio te diga, este mes vas a ganar un poquito más y vos le digas, no, 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 para mí ya es suficiente. Obviamente siempre está la aspiración de estar mejor y nuestro gobierno tiene la aspiración y tiene la responsabilidad y la obligación de poder ofrecerle a la gente estar un poco mejor, poder blanquear la quincenita, poder solucionarle los problemas a la planta PIL, pero también tenemos que hacerlo siempre dentro del marco de la responsabilidad. Y esto también es como en la familia. Si vos tenés un X ingresos, no podés pensar a lo mejor y te alcanza. Para irte de vacaciones a Córdoba, no podés pensar en irte de vacaciones, no sé, a otro lado del mundo. ¿Me entiendes? Entonces uno tiene que ir siempre siendo responsable. Y en esto, nosotros, nuestra batalla por recuperar todos los recursos que le pertenecen a la provincia la vamos a seguir dando. Y no hemos peleado únicamente, Walter, el tema del punto de coparticipación. Hemos peleado también las obras. No teníamos incorporada ni una obra nueva dentro del presupuesto que había mandado el oficialismo a la Cámara de Diputados. Hemos dado también una dura batalla en eso y hemos logrado que se puedan colocar dentro del presupuesto 2.000 millones que van a venir destinados a vivienda, que va a venir destinado a escuelas, que va a venir destinado también a la construcción de algunos hospitales que estamos necesitando. Entonces, esto es permanente, la lucha es permanente y nosotros no podemos darnos el lujo de decir en Nación, La Rioja no necesita. La Rioja necesita eso y te puedo asegurar que mucho más, porque es una provincia que tiene 330.000 habitantes, que tiene una superficie de 89.000 kilómetros cuadrados, que no tiene un río, ¿no es cierto?, en superficie, que para poder producir tenés que excavar y buscar, ¿no es cierto?, el agua a 300 metros, que tenía una situación, ¿no es cierto?, que viene arrastrándose por años y que hubo un proyecto político que en su momento le tocó conducir a Beder, que hoy le toca continuar a Sergio, pero que ha pensado siempre en buscar de alguna manera equiparar estas situaciones de tanta desigualdad que hemos tenido. Nosotros hemos podido en estos últimos años, por ejemplo, devolverle un poquito de dignidad a nuestra gente a través de la gran cantidad de kilómetros de red de energía que se hizo y que antes no había y que fue un gobierno peronista el que lo hizo y que tuvimos que priorizar porque son obras millonarias y que tuvimos que poner en funcionamiento e idear también nuevas estrategias para generar fuentes de trabajo como son las sociedades con mayoría estatal, que son tan criticadas a veces por la oposición y que se han vendido tan mal por parte de la oposición cuando hoy te generan prácticamente 6.000 puestos de trabajo y que estamos pudiendo ser competitivos en la cuestión de energía y que podemos estar produciendo alimentos, que falta, pero no tengas duda que falta, y que tenemos por delante grandes desafíos también y que yo creo que pasan por la generación de trabajo. Ese es nuestro gran desafío. Pero para poder pensar en la generación de trabajo, teníamos que tener electricidad, por ejemplo, en Punta de los Llanos, teníamos que poder tener agua, y todavía aún así nos faltan muchísimas cosas, muchísimas obras, pero nuestra Rioja venía en un abandono de muchísimos años. Y un proyecto político que desde hace 10 años viene cambiándole la vida a la gente, viene mejorando, pero también que tiene muchos desafíos por delante. Y uno de esos, vuelvo a insistir, porque es fundamental, es la generación de puestos de trabajo. Y te cuento, nosotros tenemos en los próximos días, va a venir uno de los gerentes de una empresa muy importante, y vamos a trabajar con todos los ministerios, por orden del gobernador, 24 proyectos de generación de puestos de trabajo nuevos, que no solamente van a ser para capital, sino que también vamos a tratar de idear para el interior de la provincia y que tiene que ver con la economía circular, que es esto de lo que es un desecho para algunos, puede ser reutilizado para otro y generar puestos de trabajo. Pero necesitamos seguir invirtiendo, necesitamos seguir inyectando plata en la construcción, necesitamos más obras públicas. Vos le escuchás a la oposición cuando habla tan bonito y te dice, no, pero ¿por qué no piensan, por ejemplo, en el desarrollo turístico y no en la minería? Por darte un ejemplo, que ha sido uno de los grandes lobbies que ha hecho. Y la verdad que para poder lograr desarrollo turístico vos tenés que tener infraestructura, tenés que tener mano de obra calificada. Fíjate vos cuánto ha hecho Córdoba para poder ser un desarrollo turístico importante y que aún así
no sigue siendo la máxima fuente generadora de ingresos o de riquezas dentro de su provincia, a pesar del esfuerzo, pero tienen años trabajando en eso. Y eso que es una provincia que tiene un nivel de producción, que tiene una cercanía al puerto distinto, ¿no es cierto?, al nuestro. Entonces, en estas cosas, a la gente no hay que querer venderle espejito, hay que ser realista y decir, esta es la Rioja que tenemos, esta es la Rioja que nosotros podemos hacer viable, pero también trabajar seriamente en las cosas que necesitan de la intervención, como fue, vuelvo a insistir, la electrificación, como fue la generación de puestos de trabajo y como son los desafíos que tenemos por delante, ¿no? Nos queda muy poquito en el programa, pero hay preguntas que las tenemos que hacer. El otro viernes cierra el plazo para presentar las listas en el partido. Sí. ¿Cómo está ese tema? ¿Dónde la ubicamos a la diputada nacional Teresita Madera, a la militante dentro del Partido Justicialista? ¿A dónde la ponemos? Me tienen que ubicar en el lugar de la búsqueda de la unidad, ¿sí? Yo en esto creo que nosotros tenemos, la dirigencia peronista tiene que ser consciente que hemos pasado por momentos difíciles, que si bien nos permitió el peronismo ganar en nuestra provincia, tenemos la obligación también de cuidar ese lugar que tenemos ante la gente, pero también de poder proporcionarle una nueva herramienta y nuevas alternativas que nos permitan seguir enamorando, ¿no es cierto?, a la gente. Y yo creo que este es el gran desafío que tenemos hoy, la militancia del Partido Justicialista. Poder sentarnos a ver de qué manera reestructuramos este partido, pero con el consenso de todos. Así que a mí me van a poder encontrar en ese lugar, en el lugar de la unidad, en la unidad del diálogo, en la búsqueda, ¿no es cierto?, de una renovación del peronismo, pero desde la unidad, sin que nadie se tenga que ir del partido y mucho menos tirando, ¿no es cierto?, a los más grandes por la ventana, ni, ¿no es cierto?, ni a los más jóvenes. Esto no se trata a veces de las edades, se trata de la capacidad que tengamos de poder a veces, ¿no es cierto?, disentir y entender que en la política no hay enemigos, podemos tener diferencias puntuales en determinados momentos, pero sí tenemos que tener la capacidad, porque además es la exigencia que la gente nos está pidiendo, poder, ¿no es cierto?, tener un partido que trabaje y que esté pensando en la gente. Así que tenemos un gran desafío porque nos quedan muy poquitos días, pero yo estoy contenta, la verdad que estoy contenta, porque lo vi, por ejemplo, Alberto tomando la iniciativa en el partido, movilizando gente, y yo creo que eso es fundamental. Alberto, como Ricardo Quintela, como el mismo, ¿no es cierto?, Tití, como muchos compañeros, como los compañeros del interior, cuántos intendentes y cuántas mujeres tenemos con una gran formación política. Ahora, lo que nos queda en esta semana es el desafío de poder armar una lista y si no, poder competir sanamente en una interna, pero sobre todo las cosas fortaleciéndolo al partido, y que el que le toca estar o ocupar un determinado, ¿no es cierto?, lugar, después no reniegue de eso, pueda fortalecerlo desde la idea, ¿no? Pasando el bordito, como también le dije a Beder, de la elección que se viene ahora el 11 de diciembre. El próximo año hay elección legislativa a nivel nacional, a nivel provincial. Beder Herrera dice que no va a ser candidato. Sí, me comentaban. Porque se siente enfermo, quiere dejar el lugar a otros. Sergio Casas, que a muchos dirigentes les parece que sería la figura ideal para ocupar ese cargo. Por otro lado, la gente dice, yo lo voté 4 años a este hombre, sí, sí, para que gobierne. Y yo comparto que tiene que ser así. Sergio tiene un mandato por el voto de la gente, que es, ¿no es cierto?, la responsabilidad nada más y nada menos que de gobernar nuestra provincia. Yo creo que él tiene que cumplir, ¿no es cierto?, con esa gran responsabilidad, y yo creo que en el ánimo de Sergio está cumplir con eso. Ahora, si hay una decisión por parte, ¿no es cierto?, de él y por parte de todos los compañeros, habrá que evaluarlo, pero también siendo absolutamente responsables y conscientes de que si se asume algo así, nunca puede ser testimonial, y lo digo ahora para que pueda... Claro. ¿Me entienden? O sea, Beder no va a ser. Sergio no podría ser, digamos, por su decisión y por el voto de la gente. ¿A dónde la ponemos a usted? Porque teniendo en cuenta que el año que viene son 50 y 50, ¿a dónde la ponemos a Teresita Madera el próximo año? Gracias por la ley que hemos votado en la reforma electoral. Hoy las mujeres tenemos paridad, tenemos la gran posibilidad, ¿no es cierto?, de haber superado ese techo que fue la ley de cupo. Y nada, me van a tener primero trabajando, como lo he hecho todo este tiempo, con mucha responsabilidad por la gente. ¿Le gustaría ser candidata a senadora?
Mire, a ver, nadie dice que no le gustaría ser candidato. A mí, obviamente, me gustaría, ¿no es cierto?, poder seguir aspirando a otros lugares dentro dado de lo que el protagonismo que ha tomado este tiempo último. Sí, pero sería muy apresurado, Walter. Ajá. Sí, yo no, obviamente no te voy a decir que no está dentro de por ahí. Quiero ir armando la lista de alguna manera. La rama femenina la postula de eso. Pero falta mucho. Primero hay que ser muy responsable, Walter, y tenemos hoy la responsabilidad de gobernar y de ayudar, ¿no es cierto?, en este caso a nuestro gobernador. El año que viene, cierto, tenemos un año electoral, un año donde el peronismo va a tener una gran responsabilidad y un gran desafío, que es, ¿no es cierto?, mantener las bancas que tiene dentro tanto del Congreso de la Nación en Cámara de Diputados como en senadores, así que yo voy a estar en el lugar que los compañeros consideren que debe estar y sobre todo que la gente considere que debo estar, y en esto, en los cargos nacionales están por ley ya, a través de la reforma electoral, las PASO, que ya existían y que hoy se van a seguir, ¿no es cierto?, aplicando, así que vamos a tener esa instancia para discutir. Obviamente que soy una mujer de la política, que voy a seguir trabajando en política porque me apasiona, dejo mi vida en esto, doy al máximo todo lo que puedo para cumplir con mis obligaciones, pero también porque siento de que podemos aportar desde los distintos lugares, y creo que lo hemos demostrado en este tiempo, en este presupuesto, pero también en todas las gestiones que hacemos, así que me va a encontrar trabajando y decidiendo junto con los compañeros cuál es el mejor lugar, pero también ayudando a muchas otras compañeras, porque no está solamente la elección a cargo de diputados nacionales y provinciales, están también, los cargos de senadores y diputados nacionales, están también los de diputados provinciales, así que ahí me van a tener a las compañeras ayudándolas a poder avanzar y poder ocupar largos cargos de expectantes, ¿no? Así que tenemos muchos desafíos. Bien, le agradecemos enormemente por esta entrevista, por esta charla, y obviamente la vamos a invitar con más tiempo. Algún día que vengamos, fue cortito ya porque estábamos sobre el final del programa, pero sabemos obviamente, y le agradecemos por hacernos un lugarcito en su agenda de trabajo. No, por favor, gracias a ustedes, un verdadero placer, a disposición, y cuando quieran venimos y contamos mucho más. Estoy trabajando leyes muy importantes. Sí, eso quería hablar sobre una ley muy importante. Que cardiopatía, no tenés idea, la emoción que sentí, Walter, los otros días en poder hablar. Lamenté tanto que los diputados de Cambiemos no quisieran firmar el dictamen, que tuvieron una oposición tan mezquina, pero que no pudieron, porque la verdad que la mayoría de todos los bloques que estaban ahí firmamos el dictamen, pudimos obtenerlo, y esto significa mejorarle la calidad de vida a muchos niños que nacen con problemas en su corazón, muchos niños que se mueren porque no tienen la posibilidad de ser atendidos, y yo lo dije ese día claramente en esa comisión. Yo no estoy para cuidarle el bolsillo a las obras sociales. Mi obligación es poder priorizar a la gente y sobre todo a los que menos tienen. Entonces, lo hicimos con el aporte de la asociación de aquí de La Rioja, que fueron los que me pidieron que trabajáramos la ley, y también con asociaciones de Buenos Aires. Así que fue, no tenés idea, impresionante. Va a ser ley. Yo te puedo asegurar que esa va a ser una ley muy importante para el país, porque es una ley bastante integral. Así que así como esa, estoy presentando ya el próximo martes la ley para poder promocionar a través de un programa especial de salud un salario o un adicional distinto a todos los profesionales médicos del norte argentino, donde entramos nosotros, porque también tenemos una gran migración del profesional médico hacia el sur porque tienen otro sueldo, y si nosotros logramos, que va con acuerdo del Ministerio de Nación, que está apoyando este proyecto que le hemos presentado con la ministra de aquí, vamos a tener un adicional diferente que va a ser económico para todos los médicos. Ojalá, y así puedan quedarse a trabajar acá. Estamos trabajando mucho en muchos proyectos, ¿no? Estamos tratando de darle una mirada a la provincia y un protagonismo distinto también dentro del Congreso, y eso se hace con mucho trabajo. Muchas gracias, en serio. Muchas gracias a ustedes. Ahí estamos, 5 minutos de la hora 13, nos vamos, no se mueven de ella, enganchamos con Tiempo de Noticias, donde vamos a estar dando los ganadores de todas las entradas que tenemos, así que rápido, cortito, pausa, y ya volvemos con Tiempo de Noticias, segunda edición, no se mueve de ahí, vamos. Te la llevan en tu bicicleta.